como viajar a otros lugares. Es una forma de transformarse en otra persona. Para mí el cine es poder contar mi historia. La solución de Mario. 4, 2, 1. Acción. ¿Quién dijo miedo? 21, 6, 1. ¿Quién dijo miedo? Entrevista toma 1. Bueno, pues ahí lo han escuchado y visto ustedes, era Gabriela. Nosotros esta noche tenemos un programa muy de cine. Vamos a hablar de cine, estamos en el Ayuntamiento de Leganés y vamos a hablar más concretamente de talleres de cine. Para ello les voy a presentar a nuestros excepcionales invitados. Y voy a empezar por la otra esquina de la mesa, porque estos talleres de cine del Ayuntamiento de Leganés, bueno, pues están dirigidos a niños, niñas y adolescentes. Y nos acompañan Aitor, Minerva y Marta. Hola, bienvenidos. Hola. Bueno, y por supuesto está la monitora de estos talleres de cine municipales de Leganés, Vanessa García. Hola, bienvenida. Buenas, gracias. Y la concejala del área de educación, infancia y servicios sociales del Ayuntamiento de Leganés, Virginia Jiménez. Hola. Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, pues vamos a empezar, lo primero, situando, y le preguntamos en este caso a la Edil, ¿cuándo surge la idea de hacer estos talleres de cine en el Ayuntamiento? Pues esta idea surgió hace 4 años, porque como todos sabéis, Leganés es una ciudad amiga de la infancia, de UNICEF. Entonces, en uno de los encuentros que tuvo lugar en Santander, pues uno de los proyectos era hacer en 2 meses un pequeño montaje. Se dieron cuenta de que 2 meses era muy poco, pero que los resultados estaban siendo buenos y que era algo positivo para los niños y niñas de esta ciudad, y se decidió instituir estos talleres para seguir con la iniciativa. Una iniciativa que ha llegado a los cines, porque sabemos que hace unas fechas, en los cines aquí muy cerquita de Parque Sur, bueno, pues era proyectado un corto, ¿no? Sí, ¿quién dijo miedo? La verdad es que desde que tuvimos la idea, bueno, ellos tienen la idea porque siempre la idea parte de ellos, y el guión tenía mucha parte en un cine, nos pusimos en contacto con Cinesa, desde luego Parque Sur, estuvieron en todo momento prestos a ayudarnos, y luego pues el estreno fue allí, se llenó la sala con todos los familiares y amigos, y la verdad es que fue un hito muy importante, estábamos todos allí como estrellas de cine. Vamos a preguntar ahora a la monitora de estos talleres. Como ¿cuántos niños y adolescentes tenéis los grupos, ¿no? Pues se decidió dividir, ¿no? Como por un lado trabajar con adolescentes y por otro lado trabajar con niños y niñas. Se han trabajado, por un lado el guión, por otro lado la interpretación. Entonces, primero los guionistas y las guionistas diseñan la película y luego se lleva a cabo. Ahí en total, a ver, ayudadme, ¿como cuántos y cuántas somos? No sé, unos cuantos, ¿verdad? Yo diría que no sé. Como que 15 adolescentes, y de los peques hay más, a lo mejor 25, así, 20 y tantos. O sea, que tenéis dos grupos y diferenciáis, ¿no? Sí. Y uno de los ejercicios, supongo, es al final hacer un corto, ¿no? Eso es, ¿no? El rodaje final. Primero tenemos, bueno, la parte de preparación, de todo el aprendizaje, y luego la puesta en práctica. ¿Es fácil inscribirse en estos talleres de...? Por supuesto, vais a poder encontrarlo en todas las webs del ayuntamiento, y nada, pues es sencillamente rellenar una inscripción, y luego este año hubo que hacerlo a sorteo porque se presentó mucha gente, o sea, cada año se nota que va siendo más la participación, así que lo único es eso, estar atentos a la página del ayuntamiento y ahí se pueden inscribir. ¿Cuánto duran los talleres? Pues empezamos este año, yo creo que empezamos un poquito antes, en noviembre o así, y terminamos en mayo, el estreno fue en mayo. Y además estreno en pantalla grande, bueno, realmente ese día de sensaciones. Sí. Vamos a hablar con los protagonistas, pásales por favor el micrófono. Claro. Aitor, ¿quién dijo miedo? ¿Qué significa eso? Un cortometraje
en el que han participado niños y niñas y adolescentes, y hemos hecho una historia que trata sobre con sueños de gente. Y yo leo aquí un corto sobre las inseguridades, sí, o los problemas de los jóvenes en el día a día, ¿no? Quizás Minerva te puede ayudar un poco en eso, porque Minerva formó parte de del guión, del grupito de guión. Pues le preguntamos a Minerva, ¿a quién dijo miedo? Pues sí, fue un proyecto que estuvimos creando los guionistas, que empezamos a crearlo en octubre, y sobre todo intentábamos plasmar lo que es en sí la idea de las inseguridades que tenemos en nuestro día a día. Somos las inseguridades de cualquier persona normal, y también transmitirlo mediante los sueños, porque muchas veces todo lo que nos pasa en nuestro día a día queremos, bueno, no queremos, pero inconscientemente lo transmitimos en nuestros sueños, ¿no? Y esa era un poco la idea que queríamos transmitir. ¿En cuánto tiempo habéis hecho este corto? Pues lo que es en sí a rodar empezamos en abril, creo, por abril, ¿no? O sea, en poco más, sí, de un mes lo tuvisteis acabado. Claro, por ejemplo, el año pasado sí que se hizo un rodaje mucho más intensivo. En un fin de semana tuvimos que rodar todas las escenas. Pero ¿qué pasó? Pues que este año nos encontramos con un guión mucho más complejo, que requería muchas más localizaciones. Entonces se ha hecho como más a lo largo del tiempo. Hemos rodado en casas de algunos de los niños y niñas. Implicáis a los papás y, sí, mamás, por supuesto, ¿no? O sea, ha habido casas que hasta les han dado de cenar. Catering. Sí, catering privado y todo. Sí, o sea que ha sido, pues eso, este año sí que hemos decidido pues dilatar un poquito más el proceso e ir haciendo el rodaje como más dividido. Y el resultado, pues magnífico, ¿no? Estupendo. Porque supongo, ¿cuántos acudieron al estreno? ¿Cómo cuántos? Pues no sé, más de 300, sí. La sala tenía... La sala era de casi unos 400, sí, y unos 350. Bueno. O sea, casi, sí, llena la sala, ¿no? Sí. Así como anécdota, al inicio del acto, ¿no? Hicimos como una dinámica que la gente tenía como que levantar los brazos, y mi compañera María y yo, que estábamos como presentadoras, era una imagen alucinante. Ver a todo el mundo ahí en la sala de cine con los brazos levantados, pues eso, 200 o 300 personas. Luego no se vayan, porque verán ustedes el corto, el ¿Quién dijo miedo? Ahora vamos a ver, porque hemos hecho una grabación previa de un vídeo que hemos hecho en el exterior, bueno, pues con los alumnos, en este caso con los niños y niñas y adolescentes de estos talleres de cine municipales de Leganés. Vamos a ver ese vídeo y de inmediato ahora seguimos comentando estos talleres de cine. Explícanos qué estamos viendo. Pues nada, estamos viendo aquí una dinámica que están haciendo con mi compañera María. Siempre hemos estado haciendo este tipo de cosas durante todos los talleres, y se utiliza mucho, pues eso, para potenciar la expresividad, que le den importancia a todo lo que es el cuerpo. Entonces, pues bueno, se ve que se lo han pasado muy bien, pero que a la vez pues están aprendiendo. Entonces, esto lo llamáis dinámica, ¿no? Y supongo que hay varios tipos además de dinámicas. Claro, o sea, por un lado tenemos como una dinámica, que sería algo similar como a un juego, pero un juego con el que también se aprende, un juego educativo. Y luego aparte pues hay mucho de sentarse y trabajar emociones, en el caso del taller de actores y actrices, y en el caso de, por ejemplo, en el de guión o en el de el equipo técnico, pues a veces es más trabajo de mesa, ¿no? De pues vamos a aprender esto, para qué sirve. Y además doble objetivo, además de aprender en el mundo del cine, trabajo en equipo, ¿no? Eso es. O sea, siempre algo muy curioso que lleva pasando los dos años es que al final pues generan mucho el sentimiento de grupo, ¿no? ¿Y no os llega algún alumno o alumna que es súper tímido? Sí, sí que ha habido algún año, o sea, sí que ahí comienzan siendo muy tímidos o muy tímidas, pero luego, pues poco a poco, pues se va sacando el potencial. Claro, y no todo el trabajo que hacen es de salir... Bueno, este al que oímos es Mariano, el técnico municipal. Quiere decir que aunque haya algunos chicos que puedan ser un poco más tímidos o que no se quieren dedicar tanto al tema de la interpretación, hay otras tareas dentro de hacer una película. Hacer un guión, ¿no? Puede ser tímido uno. Puede ser tímido, pero efectivamente puede tener muy buenas ideas y puede hacerlo muy bien. O luego después en la parte técnica, por supuesto, pues puede hacer de cámara o recoger el sonido, hacer el montaje, para lo cual, bueno, aunque seas tímido, puedes hacer un trabajo muy, muy bueno.
Ahora lo que estamos viendo es lo que comentábamos. ¿Cómo se llama esto? Es como una dinámica, ¿no? Una dinámica de estatuas. Y, o sea, esto... Pero tenía un nombrecito en inglés, ¿no? Ah, ahora mismo están haciendo el Mannequin Challenge. Eso lo hemos ensayado un montón de veces. Entonces, pues por ejemplo, allí en Cinesa, justo antes de hacerlo, pues se hizo esta dinámica de... Delante de todas las familias y de todo el público. Bueno, en ese momento yo creo que había poca gente, ¿no? Lo tenían cerrado para nosotros. Pero sí, o sea, eso siempre es una de las cosas... Algunos se ha movido, ¿eh? Sí, claro. Recuerdan mucho eso de, no, hay que repetir porque se ha movido fulanito, menganito. Claro. Pero siempre ha sido, pues eso, mucho de experimentar, de jugar. Y lo del Mannequin Challenge lo eligieron pues porque están siempre muy a la orden del día. Entonces, pues en ese momento estaba muy de moda y decidieron hacerlo. Además, Mariano tuvo la idea de utilizarlo como el recurso de inicio y final. O sea, era como que se iniciaba la película con eso y se cerraba con el Mannequin Challenge. Mariano, técnico municipal, totalmente implicado, ¿no? Pues sí, la verdad es que es una actividad, una experiencia que me encanta y desde que la estamos llevando a cabo, pues muy contentos todos. Y ahora le preguntamos, que está por aquí la concejala, Virginia, si esto es mucho más gratificante que a veces los problemas que surgen en la gestión diaria, ¿no? Bueno, este es parte de mi trabajo, pero desde luego claro que es gratificante verlos cómo disfrutan y cómo se involucran y todo lo que lleva alrededor, porque las familias han tenido mucho que ver en esto, el que abran sus casas y el que estén siempre llevándoles donde les digamos y participaron también en la comida que se hizo aquí y estaban todos, vamos, ese día eran todos estrellas, no solo sus niños allí en la pantalla, sino que ellos también eran protagonistas. Estamos con Luz, una alumna de estos talleres de cine. Bueno, ¿qué es lo que más te ha gustado de los talleres? Pues sin duda me ha gustado todo lo que he aprendido aquí, tanto técnicamente como ejecutivamente, porque y sobre todo los amigos que he hecho, es un grupo maravilloso, me lo he pasado súper bien y he hecho unas amistades geniales, de verdad. Eso es lo que me quedo, sobre todo, los amigos que me llevan. Y ahora más concretamente, ¿cuál es tu momentazo favorito en este tiempo? Bueno, a ver, yo soy la que se le rompió el iPhone, ¿vale? Y debo explicar, es que luego lo explicarán, sí, creo. Sí, pues nos lo han explicado, sí. Bueno, pues se me cayó el iPhone, pero fue porque estaba bailando con Alma, porque un momento favorito fue cuando grabamos el videoclip y ese día era un sábado, estábamos súper cansados todos, era un sábado por la mañana, y entonces yo intenté ponerle ganas y todo el mundo siguió bailando conmigo y eso fue realmente lo que más me gustó. O sea, te quedas con ese momento de baile ahí que tú al final levantaste el ánimo a todo el sí, equipo. Sí, sí. Y sobre todo, pues también que es muy bonito ver cómo crece un guión que tú has diseñado, porque ya que yo fui una de las que aportó ideas al guión, te sientes muy bien porque has visto cómo eso ha salido adelante realmente. Y luego fue a la pantalla grande. Una sorpresa también. Porque... Era sorpresa, no se sabía bueno, nada. A ver, nosotros cuando quisimos poner un cine... Creímos que íbamos a simular un cine bien arriba. Un salón de actos. Sí, yo qué sé. Pero cuando nos dijeron que íbamos a ir un fin de semana a grabar a Cinesa, nos quedamos todos paralizados. Era como un sueño, un pequeño sueño. Pues muchas gracias. Venga, abrazo de grupo. La mano. Bueno, pues continuábamos, estábamos en la calle con los alumnos, las niñas, niños y adolescentes de estos talleres de cine del Ayuntamiento de Leganés. Supongo, y le preguntamos a la concejala, supongo que hay una función didáctica muy clara que junta tiempo libre, ocio y a la vez enseñanza. Sí, indudablemente aprenden a trabajar en equipo, todo lo que lleva detrás una película, porque cuando vamos al cine nos parece que eso es algo como... Pero ellos son conscientes de que sus 15 minutos llevan muchos meses de trabajo y además a nosotros nos enseñan mucho, porque esto es como un observatorio. Ellos nos están enseñando cuáles son sus miedos, sus sueños, sus frustraciones, o sea que nosotros aprendemos casi más que ellos. El año pasado hubo otro corto distinto, ¿de qué...? La decisión de Mario era sobre el bullying, porque todos los años eligen ellos el tema que quieren tratar y para ellos lo más importante el año pasado era el bullying, que era un tema como muy latente en ese momento.
y siempre trabajo en equipo y ahí se desarrolla al final, bueno, pues los sentimientos, emociones y pensamientos de los jóvenes, ¿no? Sí, además es que lo que te digo, que sus monitores están ahí en el día a día y aprenden mucho, porque al final yo cuando, por ejemplo, cuando vi el corto, pues dije, a ver, pues si es que esto parece una escena de las que ellos hicieron, parecía gris, totalmente, o sea que, y además todos nos damos cuenta de que todos hemos vivido eso en el colegio, que los roles están establecidos siempre, aunque pasen los tiempos, aunque se avance, pero los roles están establecidos. Sí, hay cosas que no cambian, cambia la tecnología, cambian las cosas pasajeras, ¿no? Sí. Pero lo profundo sigue. Sigue siempre. Y supongo que el Ayuntamiento de Leganés potencia y seguirá con estos talleres de cine, ¿no? Sí, vamos a seguir y de hecho esta misma mañana hablaba con Mariano y en septiembre va a haber sorpresas porque aparte de una actividad extraescolar vamos a intentar que sea algo que llegue también a las aulas. ¿Pensáis ampliar? Porque hablaba la monitora de que tenían que ser a veces las plazas por sorteo porque había mucha más demanda que oferta de plazas, ¿no? Sí. ¿Tenéis algo contemplado? Sí, está contemplado todo porque indudablemente queremos que esto siga mejorando. Entendemos que es algo positivo para todas las partes y que debe seguir creciendo, entonces sacaremos el presupuesto de donde sea. ¿Tenéis colaboración de los colegios? No, ahora mismo ellos apuntan como actividad extraescolar y hay diversos colegios. O sea, es siempre en tiempo extraescolar, en su tiempo de ocio, sí, extraescolar, ¿no? Sí. O sea que la iniciativa va a ser esa, intentar pues involucrar en que sean parte en el horario lectivo. Vamos con otra de las protagonistas que tenemos aquí. Marta, que según me decían, bueno, pues también estabas en el equipo de rodaje del corto, ¿no? ¿Qué papel desempeñabas tú? Pues yo era una de las protagonistas del videoclip y yo era una bailarina, ¿no? Y el videoclip era, pues iba como... No nos lo desveles. Bueno, te lo resumo un poco. Pues quería como que la gente, bueno, pues se uniera a mí y pues así íbamos... Pues yo iba bailando, después también, bueno, había más personajes y eso. ¿Qué te gusta más, el baile o el cine? Las dos cosas me gustan mucho. Sabía yo esa respuesta, la estaba intuyendo. ¿Y el equipo de rodaje, cuántas personas, cuántos alumnos sois? Pues somos un montón también. Sí. ¿Cómo somos cuántos? Muchos. Aproximadamente. Uf. Todos, había guionistas, técnicos... Sí, actores, estaban todos ahí. ¿Y en qué consiste ese tiempo de rodaje? Pues... ¿Qué quedáis? ¿Una tarde? ¿Cómo funciona eso? Pues cogimos un fin de semana y estuvimos todo el fin de semana, como ha dicho antes Vanessa, grabando. Y bueno, fue un poco cansado, pero no lo pasábamos bien. O sea, ¿pero pararíais para comer? Sí. Sí. No lo dices muy convencida. No, sí, sí. Parábamos, claro. Y hubo una comida especial. Sí, también. Comimos, ¿eh? Sí. No. Bueno, comimos también abajo, comimos con todos. Si no, la interpretación sale la cara triste, claro. ¿No? Se nota al final, ¿no? ¿Y muchos nervios en la grabación? Bueno. ¿Repetís muchas tomas? Sí, algunas. Sí. Algunas las repetimos. Teníamos, además de la monitora, está por allí detrás, ¿no? Sí. Está en pantalla el técnico del ayuntamiento, Mariano, a quien, bueno, pues saludamos. Una labor sin duda importante, ¿no? La de los técnicos municipales. Sí, porque al final... A destacar. Sí, además son ellos siempre los que inician todo el trabajo y casi todas las propuestas nuevas, bueno, voy a decir todas, tampoco voy a arengarme lo que no es mío, las tienen ellos. Desde luego lo que te comentaba esta mañana ha sido idea de Mariano y desde luego tiene todo mi apoyo. Vemos aquí luces, cámara, acción, rueda, tu propia película. Que esto debe ser el... Se lo enseño aquí, es uno de los carteles que tenemos además aquí decorando de fondo a nuestro set. Rueda tu propia película para de 12 a 16 años, adolescentes, y niños de 10 a... Bueno, en general de 10 a 16, ¿no? Porque tenéis talleres guionistas, técnicos de primera y segunda... Actores, actrices y rodaje, ¿no? Eso explícanos es. Esto claro, un poquito. Claro, o sea, lo que hacemos es un poco intentar dividirlo como si fueran las funciones reales que hay en el cine. ¿No? Entonces, más pues, simplificadas, por un lado, pero reales. Eso es. Por un lado tienen formación como actores y actrices, por otro lado formación como guionistas y por otro lado formación como técnicos. Pues eso, aprenden un poco más lo que es el manejo de la cámara, el manejo de las luces, del sonido... Y bueno, yo aprovechando que leías un poco, ¿no?, lo de para adolescentes, desde aquí hago un llamamiento a los adolescentes
que siempre todos los años es un poco lo que más nos cuesta encontrar. Y yo creo que tienen unas propuestas maravillosas. O sea, este año, por ejemplo, que en el grupo de guionistas han sido más, pues eso, más cercanos a la adolescencia, bueno, y adolescentes, ya sois adolescentes, pues las propuestas que hacían, sobre todo de la temática, de las cosas que a ellos les preocupan y que querían tratar, pues es muy enriquecedora. Y yo creo que, pues eso, que les animo a participar. Que nos cuesta quizás mucho poder llegar a ellos y ellas, y que... Pero tenéis una ventaja, ¿no? Porque Leganés además es una ciudad que ha sido escenario de cortos, anuncios, películas... Sí. Yo creo que de aquí pueden salir profesionales, ¿no? Sí, claro. Yo creo que sí, o sea, ya yo llevo 2 años como monitora y yo de verdad llevo 2 años viendo muchísimo potencial. Hay una vecina además que tenéis como actriz, no recuerdo ahora exactamente el nombre, claro, que sale en Cuéntame, en distintas series, que es vecina de aquí, de Leganés, ¿no? Claudia Trisac, creo que es. Sí, Trisac, efectivamente. Vamos a preguntarles a ellos. Claro. Empezamos por Aitor. ¿Tú te ves en el futuro como profesional del cine? ¿O sería un sueño? Un sueño, más bien. Sí. ¿No lo has pensado? No. ¿De momento te divierte? Sí. ¿Estás dispuesta a seguir? Yo por mí sí. Sí. Bueno, pues le preguntamos lo mismo a Minerva. Pues... ¿Te ves como profesional del cine? Podría ser una salida profesional, ¿no? Podría ser una salida profesional. Actualmente estoy estudiando teatro, pero me gustaría compaginar también las dos. Sabía yo que iba por buen camino. Las dos corrientes, ¿no? Las artes escénicas dedicadas al teatro y el cine. No sé, me gustan las dos cosas a la par. Alguien me ha dicho a mí que el teatro en la vida es muy importante. Súper ¿no? importante. Nos lo vamos encontrando por todos los sitios, ¿no? Sí. No, bromas aparte, ¿no? Puede ser una salida, siempre que se habla de salidas profesionales, ¿no? Por supuesto, yo siempre he dicho que es una salida profesional, independientemente de lo que diga mucha gente, y sí, lo apoyo totalmente. Y Marta, pues lo mismo, ¿te ves, ves esa posibilidad? Sí, pues igual, a mí me gusta también mucho el teatro, pero también, como hemos dicho antes, a mí también me gusta mucho bailar, y bueno, actualmente bailo también, pero el cine también me gusta. Bueno, quizás juntes las dos cosas, ¿no? También. El baile y el cine, ¿no? Porque el cine con baile siempre ha sido un género clásico, ¿no? Sí, ese también. Es el... O sea, que seguiréis, entiendo, el año que viene. Sí, yo creo que sí. Yo creo que muchos también de los que estamos aquí seguiremos. ¿Hay calificación al final de los talleres o cómo funciona esto como un curso? Aprobado, suspenso, ¿no? No, o sea, me refiero como evaluáis de alguna manera, ¿no? No, además de hecho yo... Hacéis un trabajo final y... Claro, o sea, de hecho a lo largo de todos los talleres siempre continuamente los monitores les repetimos que lo importante no es el resultado final, sino todo el proceso, o sea, todo el aprendizaje que tienen, el día a día, el cómo se va fomentando su creatividad, el compromiso que tienen con el proyecto. Entonces yo creo que eso es más lo que se llevan, incluso yo diría que te llevas más ese aprendizaje que luego el haber salido más o menos en la película o el resultado final. Siempre es muy enriquecedor el final, ¿no? Pero... ¿Cambiáis de, o sea, cambian los alumnos o siguen un año y otro? Pues hay algunos que sí que ha coincidido que repetían, pero normalmente no, O sea, se aproximan al séptimo arte, claro, ven un poco cómo es y dais esa posibilidad, ¿no? Que cualquiera que nos está viendo, claro, que vive en Leganés, bueno, pues se pueda apuntar y tener su contacto con el cine, ¿no? Eso es como poner la semillita para que luego, pues... Con el cine, que está muy relacionado, hay que decirlo también con la televisión, porque la televisión en buenas partes de sus momentos es también cine, ¿no? Claro. Además, cine, supongo... hay documentales, hay muchos géneros de cine, ¿no? Como hablábamos, de baile también. Claro, eso es. O sea, este año, por ejemplo, ellos querían meter también un poco lo que es el género de terror, entonces por eso hay sueños, pero también hay algunos que son más pesadillas. Vamos a ver un corto que tiene toques de terror. Tiene de todo. Efectivamente. Claro. Y lo dicen riéndose, sí, ¿eh? Claro. Nosotros le damos libertad creativa. Libertad creativa, pero supongo luego supervisáis o veis de alguna forma el guión y la forma de ponerlo en marcha. O sea, hay una labor de aprendizaje. Claro, por supuesto. O sea, se trabaja mucho la creatividad, pero también hemos trabajado, pues eso, al ser un grupito a lo mejor más mayor, pues hemos trabajado mucho de teoría del guión, de teoría de creación de personajes. Tenéis un temario. Hemos visto películas, claro, o sea... Analizáis películas, supongo, sí, series... O sea, es algo que queremos, de hecho, hacerlo más todavía el año que viene, pero sí, pues hemos visto fragmentos de películas míticas,
Y alguno os dirá, yo quiero hacer esa escena, ¿no? Bueno, siempre preguntan mucho por los efectos especiales. Es y algo el maquillaje, que me pasa, supongo, ¿no? El maquillaje también, porque si es de terror será terrorífico. Así que bueno, pero que, o sea, siempre surge de ellos y ellas, sobre todo la idea de la temática, que eso es lo que yo más pongo en valor, pues que siempre tenemos sobre la mesa temas muy interesantes, pues el medio ambiente, en este caso este año, pues las inquietudes de los adolescentes. ¿El primer año, recuerdas el...? El bullying, el primer año era el bullying, pero igual pues había un montón de temas en la mesa que decía, jolín, es que... Sí, qué interesante, el medio ambiente seguro. Sí, sí, salió, pues no sé, ahora mismo tampoco recuerdo alguno más. Pero qué interesante cuando les escuchamos. O sea, tenéis más temas que lo que da tiempo en el, claro, taller, o sea, ¿no? Sí, siempre hay que elegir uno, pero que... O sea, los talleres son de, habíamos dicho, de octubre a abril, a mayo. Sí, noviembre hasta mayo, ay, de así. Noviembre. Y están a tiempo de apuntarse, que es, lo rotularemos en pantalla, sí, en la página web del ayuntamiento, eso, ¿no? Es, leganes.org. Eso es. Ahí saldrá el banner y normalmente pues suele ser un día a la semana. Y bueno, y la propuesta del año que viene, pues... también se fueran. ¿Qué retorno tiene la concejalía en este caso de educación, infancia y servicios sociales? ¿O el retorno o información le llega de estos talleres de cine? Pues la verdad es que cada vez tienen más impacto, cada vez se interesa más gente por ello y sobre todo al final pues es la gratificación. Estuvimos allí y creo que eso no lo vais a poder sacar porque eso fue en vivo, pero desde luego yo la enseñanza y todos los que estábamos allí que sacamos fue la performance final que hicieron, el mensaje que ellos nos lanzaron uno por uno diciendo de lo que no podía hacer nadie con ellos. O sea que nadie decidía por ellos lo que iban a ser. Entonces yo creo que eso es importante, aparte de todo lo que han aprendido, es que esa parte que fueron tres minutos... es un corto con mensaje. Con mensaje, sí, porque son cortos educativos, de hecho se está incluso... Pero educativos para nosotros, para los adultos, ¿no? Para ellos también, para ellos también, ellos aprenden, pero yo vuelvo a resumir que aprendemos bastante más nosotros de ellos y de lo que nos... Por eso decía yo, digo, educativos para adultos también, sí, ¿no? Ellos aprenden lo que es hacer el cine, aprenden todo lo que es la labor técnica, en equipo, ¿no? Todo esto, pero nosotros recibimos y recabamos mucha información de ellos. ¿Qué es lo que os más ha gustado de, ahora que no nos oye nadie, de estos talleres, qué es lo que... Es que luego os preguntaré lo contrario. ¿Qué es lo que más os ha gustado, Aitor? Si te tuvieses que quedar con algún momento. Las tomas falsas. Te lo has pasado bien, ¿no? Con las tomas falsas. Sí. ¿Pero las tomas falsas eran auténticas o porque sabes que a veces en televisión se hacen sin que sean tomas falsas? Mm. ¿Eran auténticas? Hombre, cuando tú te confundías en algo, decías algo mal o te empezabas a reír. ¿Os entraba mucho la risa? Sí, he de decir que sí. Minerva, ¿qué es lo... ¿tú con qué momento te quedarías del taller? Yo, momento... No sé, es que me lo he pasado muy bien. Ha habido muchos momentos... Bueno, me acuerdo yo, cuando se le cayó a mi querida compañera su iPhone. Eso fue terrible, de verdad. Le eché una bronca. Eso es de terror, ¿no? Eso es de terror. Yo me quedé como, hija, pero tu iPhone. Pues, ¿y por qué se le cayó? ¿Estaba haciendo una escena o algo? Sí, o sea... Era claqueta, ¿eh? Era claqueta o algo. Estábamos fuera... Hizo la claqueta con el iPhone. Ahí está. Ahí. No sé. Es el que se me ocurre ahora, el que me viene a la cabeza. ¿Y Marta, con qué te quedarías tú de eso? Pues igual que Minerva, pues ha habido muchos momentos que nos ha gustado, pero bueno, a Bruno también se le cayó un diente, también fue todo... Sí, sí. O sea, echáis los dientes en el taller, sí, sí. ¿No? Sí, hubo un montón de tomas falsas. Y bueno, es que yo creo que nos gustaron todos los momentos y fueron divertidos todos. Y ahora lo contrario, algo que no, que lo veíais muy pesado. Pues, ¿qué es lo más pesado del taller? Tener que grabarlo constantemente también es muy cansado porque... La repetición de tomas. Sí, eso. Es que eso era un... era cansado. ¿Hasta cuántas veces llegabais a repetir? Pues hicimos el Maniquí Challenge, bueno, que en esa época estaba de moda, y... ¿Cuántas veces lo repetimos? Explícanos, porque algunos no lo sabemos, ¿qué es eso de...? Bueno, el Maniquí Challenge consiste... Hicimos en la cola del cine, nos grabamos, teníamos que quedar quietos en una postura y nos iban grabando, pero claro, si pestañeas, pues ya tenemos que volver, si alguien se movía otra vez y así, todo el rato. Y al final salió. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, la constancia es un premio al final. Sí. ¿Y Minerva, con qué se te hace a ti más pesado? Ay, Dios mío, pues no sé.
yo creo que también un poco lo que son las repeticiones de las tomas, porque había tomas que a lo mejor eran un poco más complicadas, pues como el Maniquí Challenge, por ejemplo, y sí que era verdad que era como, corten, no ha salido, tal, otra vez. ¿Y quién era el que decía, corten, no ha salido? Porque le miraríais hasta mal, ¿no? ¿Quién decía eso? No sé, pues depende. ¿Alguien de vuestro equipo? Depende, sí. ¿Quién valoraba al final si valía esa toma o no? No sé, quién llevaba la cámara. Claro, depende del cámara o el que estuviera en ese momento pues, vigilando. Y los había más insistentes y menos, ¿no? Bueno, había de todo. Sí. Aitor, ¿y a ti qué se te hacía más pesado? Que dijiste sí, algo. Pues mira. Había una cena. Bueno, la repetición de cena es igual, pero... ¿Teníais que cenar varias veces? No. Había una cena que era en una fiesta, que la estábamos repitiendo a cada 2x3, y yo tenía que estar de pie todo el rato. Y veo, por ejemplo, a otros compañeros que están sentados en una silla. Entonces te da esa rabia de decir, ¿y yo por qué no me puedo sentar? Y, ¿sabes? Yo recuerdo a Aitor diciendo, es el día más cansado de toda mi vida, ay, me decía. O sea, ese día le hicisteis estar tiempo y tiempo de pie, claro, ¿no? Pero es que bueno, tenía que eso, estar de pie, eso será el cine o el teatro incluso también, sí, ¿no? Sí. Eso es, ese es el aprendizaje, ¿no? Pero luego al final merece la pena. Sí. Y el acabado. Y supongo que al final, después del estreno en los cines de Parque Sur, una gran ovación y un gran aplauso, ¿no? Hombre, sí. ¿Cómo fue ese día? Contar. Mucha gente en el cine. Y las familias. Sí, claro. Y no sé, era emocionante ver a todo el mundo aplaudiendo y, ¿sabes? Y ver casi toda la sala llena. Sí. Esto ha sido, le preguntamos ahora a la concejala. Esto ha sido una novedad este año, ¿no? El estrenar en sí, pantalla grande, ¿no? Sí. Que es ya la puesta de largo de los talleres municipales de es cine. Es que son muy ambiciosos. Entonces, el año pasado, con la decisión de Mario, lo hicimos en el Julián Besteiro, pero claro, no tienen el mismo entorno. La percepción, ¿no? De un salón de cine, se apagan las luces, silencio. Y aquí se aprovechó, pues eso, que algunas tomas se habían hecho en Parque Sur y les pedimos estrenarlo allí. Y para ellos, desde luego, que también fue una gran idea. Ya va a ser un clásico. Sí, esperamos que nos presten su sala para próximos eventos. Ahora este verano a coger nuevas ideas y supongo volvéis en octubre esto con los, Vanessa, con los talleres, ¿no? Claro, o sea, en octubre o así ya tienen que estar pendientes de la página web, que es cuando empiezan a salir las inscripciones, y rápidamente rellenar y, pues bueno, no sabemos luego cómo se hará, si tendrá que ser por sorteo o cómo, eso ya cada año se va viendo, pero... Pero yo de verdad que les animo a participar. Cada año y cada curso será distinto, con sus claro, distintas experiencias. Pero ¿hay algo que pueda ser general y algo en particular? ¿Qué característica hay cuando llegan los alumnos? Uh-huh. Algunos tendrán conocimiento de cine, alguna cosita, y otros no. Sí, bueno, o sea, hay algunos que parten, pues yo qué sé, en este caso, por ejemplo, Minerva, pues ya había tenido contacto con el teatro, pero nosotros siempre partimos un poco desde cero. De cero. Claro. O sea, se hacen siempre, son talleres como muy dinámicos. A nosotros lo que nos gusta es eso, que sea muy divertido. ¿Y qué es un día a la semana? ¿En qué consiste? Sí, o sea, normalmente lo estábamos haciendo un día a la semana. Como ¿qué es escolar, era los lunes. Los lunes por la tarde, ¿entiendes? Claro, una horita, una hora y media. ¿Y todos los lunes? Todos los lunes. Porque el año anterior sí que se planteó como cada 15 días. ¿Dónde los impartís? Los impartimos en el Centro de Jóvenes de Leganés. Bueno, en aquí, la Plaza de España, sí, ¿dónde está? Sí. Y nada, pues tiene varias salas, entonces pues ahí se pueden hacer grabaciones, hacemos un montón de prácticas, salimos a la calle con las cámaras, entonces pues poco a poco van le van cogiendo el tranquillo, ¿no? A todo lo que es el cine, y sobre todo es eso, que es la semillita para que luego pues que vean que es muy fácil crear con esas salas. ¿Esperabais este año estrenar en un cine grande? No, o sea, yo sí que sabía desde el principio, porque yo soy una de las monitoras junto con Carmen del taller de guión, yo sí que sabía que había escenas. ¿Cuántas monitoras sois, dos? Somos dos monitoras en el taller de guión, otras dos monitoras, bueno, yo y mi compañera María, con actores y actrices, y el gran Mariano, que se encarga más del equipo técnico, que es el que más sabe de todo lo técnico. Yo le ayudo, pero ahí el que más es él. Y a la concejala le preguntamos, bueno,
además de intentar resolver todos los problemas que haya, sobre todo para atender la demanda que pueda surgir, algún proyecto en mente? Pues el que ya te he comentado, que vamos a hacer que aparte de ser una actividad extraescolar, pues se haga en algún centro de Leganés en horario lectivo, involucrando a algún tutor o profesor y algún... Y involucrando a algún colegio. Algún colegio o instituto. Que puede tener éxito, sin duda. Yo creo que sí, porque además es que, no sé, siempre la relación es muy buena con los centros de la ciudad y están siempre, bueno, pues ávidos de recibir nuevas iniciativas. Porque, como ya y esta, sabemos, esta ya es una iniciativa de éxito. Hombre, claro, y además... Ya no es nada en rodaje, ¿no? Nunca mejor dicho. Claro, o sea, nosotros nos sentimos muy orgullosos. Sí. Y ya para terminar, porque vamos a pasar a ver el corto, ¿Quién dijo miedo? Si lo tuvieseis que definir en... ¿tiene aspectos terroríficos, aspectos de baile? ¿Qué tipo de aspectos? Vamos a preguntarle a Minerva, si lo tuvieses que definir en pocas palabras, ¿qué dirías del corto que vamos a ver? Pocas palabras... Sin hacer spoilers. Sin hacer spoilers. Y sin desvelarlo. Y sin desvelarlo. Emocionante, enriquecedor, un poquito de miedo, un poquito de no sé, de te sientes identificado con él. Yo creo que es un poco... ¿Añadiríais vosotros dos algo más? Yo diría que también es muy creativo, porque también, pues, no sé, es algo original. Sí. Oye, pues yo os doy las gracias por habernos contado cómo funcionan estos talleres de cine, que sin duda es una buena idea para que en otros municipios también tomen nota de que existen unos excelentes talleres de cine que estrenan en pantalla grande aquí en Leganés, y que es una iniciativa, bueno, pues de la Concejalía de Educación, Infancia y Servicios Sociales. Aitor, Minerva, Marta, Vanessa y Virginia, gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros lo que decíamos, bueno, pues vamos a ver quién dijo miedo.